Pues Alberto, esta no es noticia inútil para Lucas, sino es una noticia de verdad que nos ha impactado. ¿Usted habría considerado que una persona pudiera oler el Parkinson? No, claro que no. No imaginaría que el Parkinson huele, ¿no? No. Pues nuestra invitada es una mujer escocesa que descubrió que tenía olfato para el Parkinson. Y pues algunos investigadores le están parando bolas porque la señora detecta la enfermedad en 3 minutos. De ser así, estamos hablando ante un hallazgo importante para la solución de uno de los grandes males de la humanidad, como es el Parkinson. Esta es una enfermera jubilada de Australia, corrijo, de una ciudad que se llama Perth, pero que no queda en Australia, sino está en el centro de Escocia. Nos atiende a esta hora Joy Milne. Y Mónica, la primera pregunta para nuestra amable enfermera y para que la gente tenga mayor tranquilidad de lo que va a escuchar. ¿Esto que ella ha logrado con su olfato tiene alguna comprobación científica? ¿Hay alguna autoridad que haya efectivamente avalado lo que ella dice poder hacer con su olfato? Joy, good morning. We appreciate your time with us this morning at W Radio. And our first question has to do with, you know, the fact that you quite literally sniffed Parkinson's disease. And we're curious as to whether or not your talent of sniffing this, has it been scientifically proven? Is there an authority or an entity, an official authority, that has endorsed what you're able to do? Yes, Manchester University. I work with the Barn Group with Professor Perdita Barn, and we have taken 6 years of research and found that in a large number of people, they have 2,000 swabs now, that there is a smell in Parkinson's. Pues nos dice que sí, que en efecto lleva 6 años de investigación junto con la Universidad de Manchester. Ellos pueden respaldar que ella puede oler el Parkinson. Han estado mirando esas personas con la habilidad de poder olfatear esta enfermedad. Sí, me gustaría saber cómo se dio cuenta que podía oler el Parkinson, a raíz de qué. Joy, we are very curious about the fact that you're able to sniff Parkinson's. How did this come about? How did you realize that you could smell it? My husband, when he was 31, coming up to his 32nd birthday, he had this strange smell. I said to him he was not showering enough. He was a consultant anaesthetist, and then I thought, well, perhaps it's smells from theatre, his work. But he became quite annoyed about it, and I just had to be quiet. He wasn't diagnosed until 12 years later. Pues nos dice que descubrió esta capacidad o habilidad para detectar el Parkinson a través del olfato cuando su esposo tenía alrededor de 31 años. Él tenía un olor diferente, un olor que no era agradable. Exploraron diferentes posibilidades, tal vez que no se estaba duchando lo suficiente, pero no era nada de eso. Después de intentar muchas cosas, el olor persistía y 12 años después le diagnosticaron el Parkinson. Olía como húmedo. ¿Qué tan avanzada tiene que estar la enfermedad para que emita ese aroma? ¿Tiene que estar ya avanzada o puede hacerse incluso en una etapa muy preliminar? So we'd like to know how advanced, how far along does the disease have to be in a patient in order for you to identify it through your smell sense?
Well, I diagnosed my husband 12 years before he was diagnosed by medicine. So, and the smell had, his smell had been changing for a few years. So we're looking at the prodromal phase of Parkinson's, which can last for up to 15 years before people are diagnosed. People are diagnosed at 50 to 60% of neuronal damage, and that is irreversible. If they could be diagnosed earlier, then we have to question, yes, why is it not like other diseases? Early diagnosis, better treatment. Pues nos cuenta Lucas que ella diagnosticó al esposo 12 años antes de que los médicos lograran diagnosticarlo con Parkinson, así que pues es un diagnóstico bastante temprano que puede ayudar a estas personas a tener un tratamiento mucho más efectivo, porque es como cualquier otra enfermedad, entre más temprano se logre detectar, se puede tratar de una forma más adecuada. Nos dice que cuando ya se diagnostica el Parkinson, ya tiene un daño neurológico bastante avanzado que es irreversible, así que si ella puede detectar este olor 12 años o 15 años antes, que es lo que ellos detectan en el que se desarrolla este olor, pues puede ser muy beneficioso para las personas que van a desarrollar la enfermedad o que la tienen. Sabemos que hay animales, los perros, por ejemplo, que se utilizan también para la detección del cáncer, del Parkinson o de algunas otras enfermedades. Le ruego que entienda el sentido, con cierto sentido del humor, mi pregunta. ¿Está usted a caballo, a medias, entre el ser humano y el perro? Joy, so we'd like you to take this question in a lightly funny way, because as you may know, there are several animals that are used to detect a wide variety of diseases. You know, there's dogs and other animals that are able to do this. So one of our journalists is wondering whether you're some type of hybrid person that maybe has a little bit of an animal power but also a human, you know, power. Well, this year I was at a popo, capital APOPO, in Tanzania. I am researching TB, tuberculosis also. And at that conference, if you go to the site and you go down to the smell conference, they are speaking about elephants, the great African pouch rat, which I've worked with, dogs, bees, wasps. So, yes, and Professor Perdita Barnes said to me just after we started, she said, you're closer to a dog than a human. Pues le da la razón, Rafa, porque nos dice que este año, de hecho, participó en Tanzania en una conferencia del olor y hablaban de diferentes animales, del elefante, de los perros, por ejemplo, de otros animales que tenían esta capacidad de olfato más avanzada, y le decían, de hecho, que ella estaba más cerca de un perro que de un humano. Ella decía que el olor es húmedo, pero quisiera que, si puede ser más específica, ¿a qué huele el Parkinson? So Joy, you were mentioning that Parkinson's disease has a very particular smell that is more geared towards humidity, a humid smell. But can you elaborate a little bit more on the actual smell of this disease? The smell is more prominent around the back of the neck, across the head. People with Parkinson's have an increased excretion of sebum. It is trapping dysregulation within the body, and it's getting rid of what is happening with the inflammation, etc. So the swab is taken from the back of the neck, but if we think about it, we know that babies are covered in sebum when they're born. We have it everywhere on our body except our hands, our palms of our hands and our soles of our feet. But it comes back again, of course, with teenagers, you see the spots. That is a sebum that causes the spots in teenagers. So it's not unusual, but there is definitely research and papers written about the increase of sebum in most neurological diseases. Therefore, it isn't unusual. But I have, you know, smelt it, so I asked the scientific community to look at it. Well, Joy, thank you so much for being with us in W Radio. Congratulations on this ability, and thank you for your time. It's a pleasure. Okay, thank you. Bye.
Pues nos decía que es un olor, Félix, que viene o que sale más prominente en el cuello, en la parte de la cabeza, específicamente en la nuca. Nos dice que es el sebo, ese olor que nos dice que pues sale del humano en diferentes etapas de la vida, en la adolescencia, en la niñez, y que es poco común, pero que es propio del ser humano y que se vuelve prominente cuando una persona desarrolla el Parkinson.